¿Qué tal, amigos? Estamos en el cierre del concierto de nuestro hermano Edgar Moreira, el poeta de Querobama para nosotros, y tenemos a familiares y amigos que están presentes en la sala de acá del Teatro Nacional. Vamos a preguntarle a su hermano, después de tantos años que anduvo por el mundo, Edgar, se fue a Querobamba, pasó la pandemia y parece que toda su inspiración pues comienza a relucir a nivel del Perú y a nivel internacional. ¿Cuál es la alegría del hermano? Para nosotros, como hermano y familia, para todos los querobambinos es un orgullo, realmente, todos es una felicidad que todo, para todos nosotros. Ajá. Y pues esperamos que siga aspirando él, nuestro deseo que siga creciendo con la música. Y él, para nosotros, más que nada, la felicidad es porque él interpreta y él busca de dónde, cómo nace, ¿no? El pueblo, el huayno, por ejemplo, él escarba desde abajo. Esa es una alegría para nosotros. Claro, la alegría es también la identificación con nuestras raíces, ¿no? Sí. La historia incluso de los incas, sí. De Pachacútec. Acá otro familiar más, ¿cuál es su emoción suya? Sí, orgullosamente soy el tío de Edgar y para mí es una gran alegría, una dicha de que un joven, ¿no?, cultive el arte y prácticamente busca el origen para, ¿no?, proyectar al público. Y él tiene mucho talento, es un hombre muy inteligente, talentosísimo, seguramente que va a dar mucho que hablar, porque está empezando dentro del arte, lo que es la cultura, orgullo nacional. Bueno, el hecho de que esté acá en el Teatro Nacional ya es algo, un avance, un gran avance, ¿no? Vamos a ver qué dice la dama también, querobambina, ¿no? Sí, buenas noches. Para mí ha sido un orgullo venir a disfrutar de la presentación de Edgar. Bueno, yo lo conozco desde niño, porque yo nací también en el mismo pueblo donde él nació. Y la verdad, yo conozco a su papá, que también era cantor de la iglesia. Cantaba muy lindo, era una persona muy querida por todo el pueblo. Por lo tanto, a mí me parece que él ha desarrollado esas particularidades de su papá. Y ahora veo un gran artista. Para mí sí, es un gran artista, si así empieza, como será cuando ya se desarrolle como debe ser, con más tiempo. Mira, él crea sus poemas, él escribe de acuerdo a las vivencias, ha vuelto a nuestro pueblo, que él, claro, de pequeño salió, regresó, como contó, ¿no?, la historia totalmente cierta, porque él montó caballos y todo. En estas alturas ya no montamos caballos allá, tenemos carros, pero sin embargo él quiso identificarse con todo lo que es su raíz, ¿no? Y me encanta su forma de ser y toda su creatividad. Es maravilloso, me siento bien orgullosa, de verdad. Me siento orgullosa de ser parte de su pueblo, de que él es parte de nuestra cultura, de nuestra sociedad, ¿no?, ayacuchana, ¿no? Eso sí, me siento orgullosa. Y he estado muy feliz de verlo, de verlo interpretar todos los, ¿no? Ha visto, ¿no? Claro. El bombo, el piano, que lo toca maravillosamente. La zampoña. Y la zampoña, ¿no? Y todo eso. La verdad, un orgullo, y para no solo para Querobamba, es para el Perú. Claro. Sí. Para nuestro Perú. Un nuevo talento para el Perú. Sí. Él menciona a la madre, y la madre, usted alcanzó a conocer a su madre, usted sí. Y sí, coméntenos, sí, sí, cómo era su madre, porque él la describe muy, prácticamente la imagina, ¿no? Efectivamente, mis hermanos quedaron cuatro menores, de uno de 2 años, tres, cuatro, así que han seguido los menores. Yo soy el mayor de todos ellos, lo cual yo sí. ¿Tú sí disfrutaste de tu madre? Efectivamente, sí, a mi madre yo recibí todo el apoyo, el afecto, todo. Por ellos ya no tuvieron ese afecto de mi madre. Y, bueno, ¿tiene algo del talento de la madre? Bueno, de mi madre quizás no... La dulzura quizás, ¿no? Porque él es muy, sí, dulce, muy dulce. Efectivamente, sí, ella muy, muy amorosa a los hijos. Nos ha tenido, a todos los hijos nos ha tenido, pero es que ellos ya no se recuerdan para... Claro, realmente. Era muy cuatro niños. Añitos, ¿no? Sí, cuatro, y los otros eran de dos todavía. Había un niñito que quedó así, bueno. Bueno, la felicitación del caso, ¿no? Y siempre apoyarlo a la familia, y creemos que más allá de la familia somos todo el Perú, que estamos con Edgar Moreira, el poeta de Querobamba. Hasta la próxima, gracias por acompañarnos. Chao. Y no, pero ahorita, Mati, ¿a dónde está?
¿Qué más? Y así te comento que en 21 días. ¿Qué tal, amigos? Bueno, estamos ya en el momento posterior a lo que ha sido la presentación de Edgar Moreira en el Teatro Nacional. Coméntanos, ¿cuál es tu sentimiento posterior ya, ¿no? Antes de salir al escenario hay una emoción previa, ¿no? Pero ya luego de haber enfrentado al público y al Gran Teatro Nacional, ¿qué podrías mencionar al respecto? Bueno, realmente me siento complacido de haber desarrollado toda la programación. En un principio, evidentemente, me embargaba mucho temor, que es normal cuando uno va a enfrentarse a un escenario tan importante como el Gran Teatro Nacional. Pero conforme fue desarrollándose, logré imponerme y logré llevar a cabo todos mis objetivos. Creo que me siento realmente mucho más sólido en esta propuesta. ¿Te sentiste cómodo en el escenario? Sí, ¿disfrutaste el momento? Por momentos sí, bastante. Llegué incluso por un momento, casi me pongo a llorar en una parte cuando hablo. ¿Te emocionaste? Sí, ¿no? Correcto. Sí, hay una cierta emoción. Y eso creo que es parte, digamos, de la expresión artística. Claro, claro. El hecho de reír y llorar, pues ese es el arte, ¿no? Es el drama, ¿no? El de la vida también, ¿no? Para poder prolongarse en el tiempo con tus ritos a nuestra cultura y traer a la memoria actual. La gente comenta, ¿no? Ya hemos hecho algunas entrevistas, ¿no? De que les llama la atención el hecho de la narrativa, la poesía, más la música, la instrumentalización a través del piano, de la zampoña, del tambor o bombo, ¿no? ¿Qué nos puedes explicar sobre esa logística, ¿no? Sin duda es una propuesta novedosa y nueva, ¿no? Y tratar de implementar todo eso realmente requiere un cierto trabajo, ¿no? Hay varias cosas evidentemente que se ha propuesto aquí. Es una propuesta novedosa, creo. No solo es un piano como tal, un concierto de piano, sino que es poético, pianístico, poético. Y también con un mensaje, ¿no? Un mensaje de reivindicación a nuestra cultura, sí, a ensalzar un poco lo nuestro, ¿no? Y nuestras raíces, ¿no? Así es. Finalmente, la proyección para nosotros ya hace tiempo que tú estás consagrado, ¿no? Pero para el público que acá en el Perú, lamentablemente, nadie es profeta en su tierra. Creo que estás comenzando a ser profeta en tu tierra, así ¿sí es. O no? Sí. ¿Lo sientes? Sí, siento que gracias al apoyo del Gran Teatro estoy comenzando a mostrar este hermoso arte de la poesía, del piano, de la instrumentalización que ustedes vieron ahora. Sí. Bien, despídete de tu gente, de tu público. Invítalos tal vez a que te sigan en tus redes sociales. Bueno, no sé. Por favor síganme como Cusi Yupanqui en Facebook y alerta a nuestras próximas presentaciones. Diferentes salas estaremos haciendo a lo largo de todo Lima y ojalá de todo el Perú. Y gracias por esta oportunidad de que se me ha dado. Pues gracias a ti, Jorge, por tu apoyo con toda esta labor. El Perú te tiene que agradecer próximamente, seguramente. En algún momento, cuando ya se logre la consagración definitiva de Edgar Moreira, para nosotros, el poeta de Querobamba. Hasta la próxima. Chao. Hasta luego.
adornos pontificios. ¡Carajo! ¡Es mi madre la que llora! Esta primavera la sonrisa de un cielo estrellado, cual descomunal lirio en su capullo hecho canción. A ver a las dalias y los crisantemos que yo añoro y que vuelvo a vivirla con tan solo mirarte y oírte.